me terminé el Mario Wonder de manera muy rápida, tengo que decirlo. No pude disfrutarlo tanto como me gustaría, pero ya lo terminé. Y en este clip te voy a dar mi opinión sobre el nuevo juego de Mario Bros. 2D de aventura, que lo pude jugar en directo. Primeras impresiones, cuando lo terminé de jugar, me encantó. Me pareció un juego hermoso. Creo que uno de los juegos más lindos que tiene actualmente Nintendo, y especialmente con la saga de Mario. Ese Mario 2D es impresionante. Este juego fue un cambio visual, estético y también de jugabilidad a lo que hemos visto anteriormente con los Mario. Los New Super Mario Bros. Era por un juego muy conservador, y Wonder trata de revolucionar o darle un nuevo giro, unas nuevas aires. New Super Mario en el año 6 para el Nintendo DS fue un nuevo aire para la saga. Un juego adicional de Mario 2D con toques 3D, con movimientos estilo de los juegos 3D de Mario, hizo que a mi momento, cuando yo era chico, me alucinara. Y yo creo que aún ahora, a mis 30 años, me sigue alucinando el New Super Mario Bros. Porque volvió a traer de vuelta ese Mario del Super Nintendo, que lo vimos muy desaparecido en las futuras entregas después del Mario World. Fue bonito volver a ver ese Mario 3D, pero ya se sentía que la saga ya estar estancada y ya no sorprender con nuevas entregas. Incluso todos nosotros pensábamos que esto ya era como un spin-off de los juegos importantes de Mario 3D especialmente. Pero ahora con Wonders nos deja claro que Mario ha vuelto a renovar su concepto de juego 2D. Y eso le da muchos puntos positivos. Y lo hace bastante bien, creo yo. Este nuevo aire me gusta. Se siente raro, creo yo. Alguien ya viejo como yo, 30 años, 31 el próximo año. Se siente raro probar algo nuevo basado en una saga que ya conozco más de 25 años aproximadamente. Mario lo conozco. Mario, para mí, Mario Bros. Es como Sonic. Sonic y Mario son parte de mi vida. Yo los conozco desde que soy chico, ¿cachai? Ellos han sido parte de mí en todo, ¿no? Han sido parte de mi infancia, de mi adultez, de mi infancia, de mi juventud y mi adultez actualmente, ¿cachai? Y sentir que mi compañero cambia es raro, ¿cachai? Pero me gustó mucho este juego. Eso sí, que hay algunos detallones que no me gustaron tanto. Por ejemplo, aunque a nivel artístico me sigue pareciendo hermoso ese Mario 2D con toques de animación muy, muy detallado, hay algunos niveles que están muy al peo, son medio feones, especialmente, y lo voy a decir, polémico momento. Esos niveles 2D donde transformas en gomba no me gustan tanto. Creo que, no sé, bueno, es entretenido hacerlo en el Odyssey que en el Wonder, ¿cachai? Otra cosa que no me gustó tanto es los nuevos poderes del Mario. Ya, el Mario Elefante se ve bien bacán, pero no tiene ni un puto sentido solamente tirar agua. Las mangueras no servían para nada, tiran pura agua, pero igual llegaron rápido los bomberos. No se pudo salvar a este niño. No, porque el fuego. El Mario Burbuja también me pareció bien fome su ataque. No tiene mes. Ni siquiera podís saltar tus propias burbujas, hubiera sido bacán eso. Y el Mario Taladro, que simplemente yo sé que lo vi en otros juegos de Mario, como que no me sorprendió. Muy pocos también, hubiera sido bacán también agregar. Si este juego de manera visual es creativa y te venden un nuevo Mario más creativo, también los power-ups deberían ser más llamativos. Ahora, hay fases donde te agarras esta famosa planta y que el nivel cambia su perspectiva, se podría decir. Ahí sí, y a veces ocupáis unos power-ups bastante creativos. Eso me parece mejor que los típicos power-ups actuales. Obviamente en este juego no falta el Mario de fuego, que siempre aparece en casi todo. Voy a decir algo polémico. ¿Qué opino de la nueva voz de Mario? Y se sintió raro, weón. Y me parece que este nuevo Mario, por el momento, no creo que me acostumbre tanto a la nueva voz. Primero de todo, antes que me lleguen putería de fan de Nintendo furioso, porque van a pensar que yo odio la nueva voz de Mario.
Para nada, me cae muy bien el actor de doblaje de Mario, una persona muy joven, weón. Impresionante la wea. Este nuevo actor no tiene mucho más currículum de trabajo. Ha hecho algunos personajes de Genshin Impact, pero no se ha destacado más de lo habitual. Y con este voz de Mario lo hace bien, pero no me puedo acostumbrar. Yo de verdad sigo insistiendo que Charles Martinet para mí es Mario Bros. Y me gustaría hablar de un clip, esto aparte, sobre lo importante de ser un actor de doblaje o lo importante de darle una personalidad a un personaje con la voz. Yo siempre pienso yo que un excelente actor de doblaje es que de verdad le da su personalidad y su cariño a un personaje que interpreta. Porque a todos amamos a Mario Castañeda, a Humberto Vélez, porque son actores que le dan tanto personalidad y también le das su cariño actoral a los personajes que interpretan, a Goku, a Homero. Y Charles Martinet le da un toque maravilloso a Mario, y siempre era genial escuchar la voz del gran Charles a todos los juegos de Mario. Me dio una pena cuando él decidió retirarse de los juegos de Mario Bros. Yo en ese momento dije, ¿por qué? ¿Por qué Mario? Ya, entiendo, Charles ya puede estar un poco más viejito, o ya, hay miles de razones que se quiera retirar. Pero yo creo que Nintendo debía haber hablado mejor con Charles y haber conservado su voz para el personaje. Haberle pagado un sueldo vitalicio para ocupar su voz. Porque lo vuelvo a decir, la voz de Charles es única. Y aquí en este juego te enteras. Yo cuando jugué Mario Wonder no sentí tanto a Mario, sentí como a alguien diferente. Porque lo vuelvo a decir, Charles Martinet es único en cierta manera. Hay gente que lo puede imitar, pero no lo va a igualar. Por eso me costó tanto adaptarme a la voz nueva de Mario. Y creo que es como... Y a mí me va a pasar. Y yo siempre voy a preferir la voz original que la nueva voz. Espero que siga trabajando con Nintendo, que siga haciendo voces de Mario. Pero para mí, personalmente, yo me quedaré siempre con Charles Martinet. Porque él fue parte de mi infancia, parte de mi juventud y ahora actualmente parte de mi adultez, y eso es difícil que lo cambie. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream, a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan, todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. La voz de Luigi, no he tenido tiempo de escuchar a la voz de Luigi, de Daisy, bueno, a Daisy la agarra, me la agarra todo la voz, pero no he tenido tiempo de escuchar las nuevas voces. Y eso, se siente raro escuchar la nueva voz de Mario. Muy raro, weón. Muy raro. Y me da poco pena porque igual yo no tengo harto cariño a Charles Martinet. Para terminar este clip, ¿qué opino de Super Mario Wonder? Lo recomiendo. El mejor juego de Mario de 2D. ¡Muy difícil! Muy difícil si sea el mejor porque tenemos muchos juegos de Mario, weón. Cuando alguien te pregunta cuál es el mejor juego de Mario Bros, tú no sabes qué decir, weón. O algunos pueden decir Super Mario Bros 3. Pero otros te van a decir Super Mario World. Otros te van a decir New Super Mario Bros. U. Otros te van a decir los 3D. Ni hablemos de los 3D. Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, 3D World, Odyssey. No te podría decir cuál, que este sea el mejor Mario que juego. Para mí todos los juegos de Mario son increíbles. Ahora, si podría ponerlo como uno de los mejorcitos, creo que sí. Mejora mucho lo que fue New Super Mario. Creo que es mejor que el New Super Mario. Pero lo veo difícil ponerlo como el mejor elogiando. Tal vez es un muy buen juego de Mario Bros. Se nota aquí que Nintendo le da toda su calidad y su experiencia en hacer excelentes juegos de Mario principales. Porque mucha gente piensa que los juegos de Mario 3D son los principales. Y no es así, gente. Los 2D de Mario también son parte importante de Mario de Nintendo. Los 2D y los 3D son obligatorios si queréis jugarte la saga de Mario.
Ahora, el mejor, puta, no. Es que yo personalmente me quedo más con los 3D, weón. Es que últimamente soy muy fan del Mario Galaxy, del Mario 64, del Odyssey. Y me costaría mucho decirte cuál de los de esos son los mejores. Todos me encantan. Todos me encantan. Hasta el Sunshine, que es como el que menos quiero. También me encanta el estilo artístico, la habilidad del Flood. Así que no sabría decirte si es el mejor. Pero sí lo recomiendo si tenés Nintendo Switch. Obvio, pues loco, cómpratelo. Si es un juego de la Switch, po. En vez de gastar 70 lucas por el... O 70 dólares. Uy, perdón, tengo que pronunciarme español latino. 70 dólares para el Mortal Kombat 1. Cómprate el Mario Wonder. Es más barato, es más entretenido. Y lo vas a disfrutar un poco mejor, creo yo. Así que eso, relacionado con Super Mario Wonder. ¡Mamma mia! ¡Ja! ¡Hajimaru!